A través de un compartir de conocimientos en torno a las festividades del Palo de Mayo y el aporte de esta emblemática celebración al desarrollo del Caribe nicaragüense, se llevó a cabo la conferencia dictada por la compañera Anasha Campbell, codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR, con el tema Aportes del Palo de Mayo al turismo de la costa Caribe Sur de Nicaragua. De acuerdo con Campbell, el Caribe se destaca principalmente por un turismo cultural y estas son las máximas expresiones de una Nicaragua multilingüe, multiétnica e intercultural, donde todos los grupos étnicos se unen para este evento y se pone de manifiesto el lema que tiene el Caribe Sur de unidad en la diversidad. El aporte hacia la actividad turística se puede dividir en tres aspectos. En primer lugar, en este mes de mayo es donde se posiciona más el Caribe, es donde hay una cobertura mediática impresionante. Todos los periodistas, los medios de comunicación vienen a la cuna del Palo de Mayo, a Bluefield, a darle cobertura a estas celebraciones. Pero además hay que reconocer que el Palo de Mayo no solo es el baile, ¿verdad? El Palo de Mayo sí es el baile, pero también es el vestuario, es nuestra gastronomía, es la música, son los instrumentos musicales, ese es rescate realmente de nuestra identidad cultural, revitalizando ese legado que nos han dejado nuestros ancestros. Asimismo, señaló que este año la ocupación hotelera incrementó en un 100%, así como el sector comercial en temas de alimentos y bebidas para el disfrute de la gastronomía autóctona y representativa del Caribe nicaragüense, englobando también el sector transporte y la pesca. Realmente hay una derrama económica a todos los sectores y esto impacta en la mejora de la calidad de vida de la población, porque son los y las nicaragüenses, los y las costeños en este caso, los que ofrecen los servicios y los productos turísticos. Bajo esa misma línea de esfuerzos conjuntos para la promoción de las culturas, la rectora de Huracán, maestra Ilenia García, explicó que las universidades son un puente fundamental para la sistematización y la transmisión de las tradiciones transmitidas de manera oral necesarias para el rescate, garantizando su preservación para el futuro y a su vez la formación de jóvenes con orgullo de sus raíces, obteniendo el desarrollo del conocimiento de la mano de la interculturalidad que puedan aportar al desarrollo de la costa Caribe, pero también al país en general. Desde las aulas de clase, desde la academia, para nosotros es importante que esta información llegue y que cada joven, ¿verdad?, pueda apropiarse de ella y poder compartirla en otros espacios, de tal manera que entre todos sigamos aportando y construyendo esa costa Caribe que soñaron nuestros ancestros, que soñaron nuestros abuelos, que soñaron esos líderes y esas lideresas que hoy no están aquí, no nos acompañan. Muchos de ellos ya pasaron a otro plano de vida, pero que son parte de esas raíces que todos y todas tenemos. Un pueblo que no conoce sus tradiciones, su historia, su identidad, es un pueblo que no tiene futuro. Y yo creo que allí es donde ambas universidades, en el caso del Caribe, juegan un rol fundamental y complementan la política de nuestro gobierno, que ha venido, ¿verdad?, no solo con esa voluntad política, sino con nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, que tiene los aspectos sociales, económicos que son importantes, pero también contamos con una política cultural y estamos trabajando en el marco de la economía creativa, familiar y emprendedora. A través de la educación seguimos entonces dando, aportando un granito más a que ese conocimiento sea hacia nuestros estudiantes, hacia nuestros docentes, a todo el personal, pero también hacia nuestras comunidades, hacia nuestros barrios, que se sigan fortaleciendo en una cultura tradicional y que la llevemos a través de armonía, de paz y tranquilidad.